Un comercial de la famosa aplicación para música en streaming Spotify, publicado en mayo de 2018, causó polémica y hasta censura por el contenido catalogado perturbador en tan solo 30 segundos de duración de dicho video. Hace referencia a la canción Habana para el playlist Web Up, en donde aparece un grupo de amigos desayunando dentro de una casa, con la canción de fondo Habana hasta que aparece una especie de muñeca blanca diabólica en segundos. Después una chica está en su habitación leyendo un libro con la misma canción de Habana de fondo y de repente le aparece la muñeca y grita de forma desesperante. Aparecen sus amigos para ver a la chica y ven la habitación desordenada y la muñeca aparece. Uno de ellos la avienta. Después uno de ellos está a punto de reproducir Habana en su teléfono, pero la chica no lo deja desesperadamente y aparece la muñeca junto a una frase que dice: "Una canción mortal a la que nadie puede resistirse". La agencia de publicidad de Reino Unido catalogó como perturbador el comercial y prohibido para transmitirse por televisión. Un vocero de Spotify después del aviso de ASA comentó: "Reconocemos la decisión de la ASA y nos arrepentimos de las perturbaciones que el comercial haya podido causar. Se creó como una parodia de terror, pretendió ser humorístico y demostrar los pegajosos que pueden ser algunos temas. Asumimos nuestras responsabilidades de mercadeo muy en serio y tomaremos en cuenta la guía de la ASA para dirigirnos apropiadamente al público en nuestras campañas de publicidad". Después de esto, Spotify se comprometió a regularizar el contenido de sus próximos comerciales para evitar próximos incidentes. Play the wake up playlist. Turn that up. Oh my god, what is that? I know it's a great song with its catchy melody, but we cannot play that song. I'm just gonna play it one more time. Stop!